Junio de 1944. Francia permanece bajo ocupación nazi. Para ganar la guerra en el frente occidental, los aliados deben liberar Francia. Winston. Winston. ¿Dónde estabas? Las playas. Siempre lo devuelven todo. Hace ya casi 30 años. Tantos hombres jóvenes. Tantas vidas perdidas. Se hace tarde. Vamos. No permitiré que pase otra vez. Anexo a Downing Street. Día 1736 de la Segunda Guerra Mundial. ¡Dios santo! ¡Winston! Estaba trabajando. Llegarás tarde. Vaya. Cruz. Sírvame un Luis Teces, Max. Durante 5 años hemos pedido a nuestros hombres que soporten las adversidades de la guerra. No. Los tormentos de la guerra, sí. Durante 5 años les hemos pedido a nuestros hombres que soporten los tormentos de la guerra. El sufrimiento de la guerra, sí. El sufrimiento de la guerra. Te están esperando. Ah. Querido, creo que necesitas esto. Mejor bombachos. ¿No prefiere llevar uniforme? El rey estará allí. Y también los americanos. Su majestad tiene preferencia incluso sobre ellos. Así es como tiene que ser. Los americanos respetan los uniformes militares. Estoy eligiendo entre tormentos y adversidades. Deje de añadirme más.
Querido, todo saldrá de maravilla. La oficina del gabinete te ha enviado una nueva secretaria. ¿Podría saludarla? ¿Por qué necesito una secretaria nueva? Porque te comiste a la anterior. Oh. Helen Garrett. Querida, no es necesario arrodillarse. No soy de la realeza. Perdón, es un honor conocerle, señor Churchill, sí. Mi madre y yo le admiramos mucho. Ah, ¿sí? Sí, usted es el elegido, señor. El que nos salvará. No nos abandonará. Querida señorita Garrett, esa es la razón por la que sigo luchando todos los días. Y ahora debo proseguir y hacer justamente eso. Intentaré que se contenga. Puede intentarlo. Señorita Garrett. Los sufrimientos de la guerra. No. Durante 5 largos años, nuestro pueblo ha soportado los sufrimientos de la guerra. Los soldados han sobrellevado el peso con orgullo. Los soldados han sobrellevado el peso con valor. Valor es mejor que orgullo. Los soldados han sobrellevado el peso con valor. Y orgullo. Aquí lo tenemos. Winston. General Eisenhower. Mariscal de Campo Brooke. General Montgomery. Señor Churchill. Menuda reunión. Lamento exponerle al verano inglés. Era un riesgo vernos en Londres. Imagínense que Hitler tirara una bomba en este terreno. Liquidaría con una detonación a toda la cúpula de las fuerzas aliadas. Ojalá sobrevivamos, ¿eh? ¡Oh! Gracias. Señor. Bien. ¿Podemos proceder, señores? Majestad, caballeros, esta es la última reunión sobre la Operación Overlord. El ataque a las fuerzas alemanas de ocupación en el norte de Francia. Solo tenemos un margen de 3 días antes de que cambie la marea que imposibilitaría el desembarco de nuestras naves. Es una apuesta arriesgada, pero ganar ese día facilitará que acabemos ganando la guerra. Estamos en las fases finales, pero como siempre agradeceré cualquier crítica al plan que propongo. Debemos trabajar unidos por el triunfo. Primer ministro. Esta será la mayor campaña organizada por las fuerzas aliadas. La Operación Overlord requerirá 200.000 vehículos, una flota de 7.000 barcos, enjambres de aviones y, lo más importante, 250.000 de hombres. Todo ello se concentrará en un lugar para un choque frontal con el ejército alemán. ¿Así es? No, señores. No, este plan puede ser admirable por su valentía, pero por sus riesgos es una insensatez. Madre de Dios. Nuestros cálculos de víctimas predicen que hasta 160.000 civiles franceses pueden morir.
Si Overlord fracasa, algo que puede ocurrir, perderemos de un plumazo gran parte del material bélico junto con decenas de miles de nuestros soldados. Después, ¿quién defenderá Inglaterra? ¿Prefiere que no hagamos nada con los nazis a 32 kilómetros de nuestras costas? ¡No! Prefiero que hagamos más. Debemos dividir el ataque para reducir el riesgo. No. ¿No lo ven? Podríamos atraer a las fuerzas de Hitler al mar Egeo y de ese modo apartar su atención de las costas de Francia. Los planes para el día D se establecieron hace más de un mes. Durante 5 largos años les hemos pedido a los soldados que soporten los tormentos de la guerra. Han sobrellevado el peso con valor. Pero he visto desembarcos como este con anterioridad. En la Primera Guerra, el riesgo potencial de catástrofe es enorme. No debemos precipitarnos y reflexionar. Y debemos enmendar este absurdo plan antes de que se convierta en una tragedia. Vaya. Parece que estemos hablando de diferentes operaciones. Señor, la operación Overlord está diseñada por completo. Y sería un placer enviarle un informe detallado. Hágalo. Gracias. Disculpen, señores, tengo que botar otro barco. Majestad. Usted nunca ha creído en esto. Alguien tenía que hablar por los soldados que están en el campo de batalla. Brooke, ¿viene conmigo? Cabrón. ¿Por qué? Oh, no ponga esa cara, Smuts. Acabo de salvar la guerra. Winston, por favor, debemos hablar de esto. Tiene razón. Debemos preparar los cambios del plan de inmediato. No, espere. El tiempo pasa. No puede cambiar todo pasando por encima de nuestros aliados. Sí que puedo, sí que puedo. La debilidad no impresiona a los americanos. Ellos respetan la fuerza, la determinación. Hay una diferencia entre fuerza y arrogancia. La última vez que los británicos les dijeron qué debían hacer, perdieron las colonias. Olvidas, Max, que yo soy medio americano. Mi difunta y querida madre era natural de Brooklyn, Nueva York, nada menos. A ellos no les importa su madre. Buenas tardes. Debemos elaborar nuevos planes. Briggs, con el almirantazgo. Sí, señor. Debemos crear una distracción en el Egeo. Fanshawe. Averigüe si el general Alexander ya ha llegado a Roma. Debemos obligar a los nazis a retroceder. Señorita Garrett, páseme con operaciones combinadas con alguien que sepa sobre Noruega. Debemos movilizar nuestros recursos. Esta es nuestra oportunidad. Es hora de ganar esta guerra. ¿Ha terminado con sus groserías sobre mi madre? ¿Por qué está haciendo esto? El día de hoy será un desastre, Smuts. Soltar a esos hombres en un lugar de una costa bien defendida, repleta de nazis, será una masacre. No es el arte de la guerra, es una carnicería. Y no puedo dejar que les hagan eso a nuestros hombres. Winston. Ah, Brooke, me alegro de que haya vuelto. Debemos hablar sobre el plan para Burdeos. Eisenhower quiere verle. Bien. Bien. Creo que me pondré algo más informal, ¿les parece? Lo he intentado. Como todos. Llega un momento en que incluso el mejor dirigente alcanza el límite de sus posibilidades. ¡Winston! ¡Atención! ¡Presente en armas!
señores. Escuchará a Ike, ¿verdad, Winston? Sí, nos escucharemos el uno al otro. Será un intercambio de opiniones. Brooke. Winston. Ike, veo que quiere ponerse manos a la obra. Espero que podamos hablar sobre los desembarcos de Burdeos que he planeado. ¿No se quieren sentar? Buen discurso el de hoy, Winston. Extraordinario. Había que decir ciertas cosas. Ojalá me las hubiera dicho a mí antes. Usted ha dicho que agradecía las críticas. Así es. Agradezco cualquier idea para aumentar las posibilidades de éxito de la Overlord. Pensar en las víctimas, en los suministros. Pero proponer convertirla en una operación totalmente distinta, delante de los que la hemos planeado y delante del rey de Inglaterra, pues... se podría considerar poco útil. ¿Poco útil? Debe recordar, Ike, que ya luchamos contra los alemanes en Francia y aunque ahora triunfara en Normandía con incontables víctimas, civiles y militares, ¿qué afrontarían nuestros hombres en Francia? ¿Otro frente occidental? ¿Passchendaele? ¿El Somme? Guerra de trincheras. Winston, tenemos aviones, artillería autopropulsada, divisiones acorazadas. Lo de enviar a la infantería al frente se acabó. La operación Overlord no es la única forma de ganar esta guerra. Yo lo sé. He visto muchas guerras. Claro. Algunas en el siglo pasado. Perdone, ¿qué ha dicho? La guerra a la que se refiere fue hace 30 años. No creo que esté valorando cuánto han cambiado las cosas. ¿Qué es esto, Brookie? Lo que pasa, Winston, es que no tenemos la capacidad de llevar a la práctica esos planes suyos, Burdeos, Italia o lo que sea. Lo único que intento es ganar esta guerra. Yo creo que intenta ganar la guerra anterior, con las ideas y tácticas de entonces. Aprendimos lecciones con la guerra anterior. No quiero cometer los mismos errores. Por supuesto. Y nadie impedirá que diga lo que pienso. Claro, es el primer ministro. Y por eso no podemos dejar que interrumpa las operaciones. Lo que quiero precisamente es interrumpirlas. La invasión de Francia es un desafío mortal y se debe parar. No, a usted hay que parar. Oiga, ya estamos cansados. Usted mismo me dijo, Winston, que ya no salta de la cama a primera hora de la mañana y que rara vez antes de mediodía. Puede que deba dedicar sus energías políticas a mantener alta la moral de la nación, ese tipo de cosas. ¿Qué? ¿Tengo que ser un payaso? ¿Entretener a las masas mientras ustedes envían a los jóvenes a la muerte? Winston, es lo que queremos evitar. He encargado planes alternativos a los aliados. Deberían estar aquí mañana y luego podremos... Las fuerzas aliadas no van a poner en marcha sus planes. ¿Ha revocado mis órdenes? ¿Y... los dos? ¿Están de acuerdo? Debe dejarnos trabajar. Bueno, si me disculpan, ahora debo volver a Londres. Iré con usted. Prefiero que no. Tengo que examinar documentos en el coche. Winston. Gracias por mantener esta conversación. Es un gran valor para este país. Para el esfuerzo de guerra aliado, todos lo sabemos. Desde luego. ¡Estoy bien! Por supuesto, señor.
Eso será todo. ¿Me retiro? Sí, gracias. Oh, Winston. Voy a la reunión del fondo para Rusia. Margaret ofrecerá una cena después. Ike ha hablado contigo, ¿no? Dirigí este país y esta guerra durante más de 2 años antes de que los americanos aparecieran. Y ahora es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra, no contara para nada. Seguro que Ike tiene mucha experiencia con la guerra. Quizá debas hacerle caso. ¿Es que todo el mundo va a rechazar todo lo que yo diga? El rey me nombró primer ministro de este país y es mi deber guiarlo a través de esta guerra. No creas que eres el único capaz de tomar decisiones. ¿Hablas de la guerra? ¿O hablas de ti y de mí? ¿Quieres que te consientan, Winston? Me basta con que me respeten. Entonces no te quejes cuando alguien te diga la verdad. Llegaré tarde. Cabrones. Tres días para el día de. Hay que pasar el informe. Enseguida. Lo tendré en 5 minutos. ¿Dónde está todo el mundo? Deben de estar desayunando, señor. Oh. Hoy pienso ir a la costa. Necesitaré a Smatch. Señorita sí. Garrett, le dicto un telegrama. Inicio. A Halifax, Embajada Británica, Washington, D.C. Celebramos el triunfo de la campaña de Italia para replegar a los nazis. Ahora los americanos deben ver la necesidad de seccionar con dureza el bajo vientre de Europa. Los desembarcos anfibios que planean para Normandía no deben convertirse en una distracción. Espero que le transmita esto al presidente en la próxima reunión, disipando cualquier duda que tenga sobre nuestro vigoroso entusiasmo por nuestros aliados americanos. Fin. Demel Klopp. ¡Klopp! ¡Klopp! Klopp. Klopp. Ah. Guau, guau. Ah, guau, guau. ¿Qué haces? Trabajar. La palabra que he usado ha sido vigoroso, señorita Garrett. Quiero decir intenso. Según su borrador, yo querría que nuestro embajador transmitiera al presidente Roosevelt mi vicioso entusiasmo por nuestros aliados americanos. Lo siento muchísimo. Ayer tuvo un día difícil y no se ha recuperado. Estoy bien. Me alegro. ¿Deberíamos explorar esta zona? ¿Eso era necesario? Intento dirigir un país y una guerra. No puedo permitir errores. El coche está listo, señor. Gracias, Biggs. ¿Para qué necesitas el coche? Voy a pasar revista a las tropas de Monty. ¿Te ha invitado él? Clemmy, puede que solo me quede un día antes de que empiece la función. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecer unas breves palabras de estímulo a esos pobres jóvenes que envían a morir a las playas. Debes recordar, Win, que es necesario que respeten a los mandos. Esta no es tu partida de caza. Solo les voy a hablar. Eso es lo que me da miedo. Vaya. Me parece que Monty se ha equivocado con los números. ¿Para tantos vehículos hay tan pocos hombres?
¿Todo está bien? La infantería es muy escasa. Sabe lo que está haciendo. Cuando hable a los soldados, sea breve, por favor. Tal vez pueda decir algo amable sobre él. He tenido la suerte de hablar en público en alguna que otra ocasión, Smuts. Y seré capaz de hacerlo en esta también. Buenas tardes, señores. Monty, he pensado que podemos dar una vuelta. ¿Qué está pasando aquí? Quiere pasar revista a las tropas. No es necesario que lo haga. Eso se lo dice usted. Muy bien. No, espere. Necesita sentirse parte de esto. Por el amor de Dios, la mayoría de los hombres ya han embarcado. Escuche, ¿por qué no le enseña algunos mapas? Luego me lo llevaré de aquí. Se lo prometo. Lo dice en serio, ¿verdad? Sí, por favor. Primer ministro, si me acompaña, le enseñaré los planes. Ah, muy bien. El 21º grupo de ejércitos se divide en varios puntos de desembarco por las playas. El 7º cuerpo en la playa Utah, aquí. El 5º en Omaha. El 30º entre Gold y Juno. El 1º entre Juno y Sword. ¿Cuál es la longitud de esta línea de costa de Utah a Sword? Unos 80 kilómetros. Debemos atacar en un frente más amplio. Si desembarcan en huecos como estos, nuestros hombres estarán rodeados al instante por los alemanes. Los aislarán, los masacrarán. Tenemos la ventaja de la sorpresa. ¿Y si usan gas venenoso contra nuestros hombres? Contraatacaríamos. Pero podrían lanzarlo desde aviones desperdigados por los pueblos. Los bombardearíamos sin piedad y lo saben. ¿Estás seguro? Tan seguro que no permito que mis hombres lleven máscara antigás. ¿Lo dice en serio? Seguiremos con el plan, Churchill. No hay más que hablar. Insisto. ¿Y quién es usted para insistir en tal...? Por el amor de Dios, Winston. Señores, por favor. ¡Tenemos esta oportunidad! Solo una oportunidad. De replegar a los nazis y poder liberar París. Lo que tendrá serán playas repletas de cadáveres de jóvenes británicos y americanos. Sabemos que la guerra tiene consecuencias. ¿Qué importa eso cuando hay tantísimas vidas humanas en juego? ¿Ha pensado en el coste que supondrá si vamos? ¿Y usted ha pensado en el coste si no vamos? Este plan es una carnicería. Los alemanes están en posición. También disponen de reservas. Habrá obstáculos, campos de minas, peligros desconocidos. Exacto. Los soldados deben ir enfurecidos. Deben estar totalmente alerta. Con una fe absoluta en el plan. Nadie debe mermar su confianza. Tampoco usted. ¿Qué? Oí lo que dijo delante del rey y de los aliados. No quiero que hable así a los hombres que van a esas playas. Yo solo quiero estimular su valor. Pues la última vez que habló todo fueron dudas, indecisión y traición. ¿Ha dicho traición? Seguro que no quería decir eso. Ese pomposo engreído de mierda. Los hombres no lo seguirán. Romped filas, acercaos. Acercaos, chicos. Acercaos. Como podéis ver, tenemos unos visitantes importantes que han venido a desearos lo mejor. Nos iremos pronto. Muy pronto. Todos vosotros sois jóvenes
No habéis estado nunca bajo fuego enemigo. Y desconocéis lo que estáis a punto de vivir. Algunos de vosotros tenéis miedo, es natural. Pero vamos a permanecer unidos. Cuidad de vuestros hermanos de armas, y ellos cuidarán de vosotros. Vayamos todos allí. Disparemos y eliminemos a esos cabrones. ¡Sí, señor! Cumpliremos nuestra misión y volveremos aquí. Eso haremos, chicos. ¡Sí! Y quiero que todos recordéis una cosa cuando desembarquéis en las playas. ¿Qué es lo más importante que poseéis? ¡Es vuestra vida! ¡Sí! ¡Y yo os la voy a salvar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Eliminar a esos cabrones! ¡Sí! ¡Vosotros y yo juntos podremos acabar con esto! ¡Sí! Ahora sea breve y correcto. Y sobre todo, no insulte a nadie. No voy a hablar. ¿Ah, no? Él ha dicho todo lo que hay que decir. Buena suerte. Gracias. Bien expuesto. Gracias, señor. Voy a dar un paseo por la playa. Será un momento. ¡Winston! ¡El coche está esperando! Monty es un perro viejo y huraño. Pero debo decir algo a su favor. Está preparado para luchar. Irá con esos hombres. Verá la batalla. Muy pocos líderes lo hacen. Usted lo hizo en la última guerra. El frente occidental. Después de lo que pasó en la campaña turca. Pero no está bien. No está bien quedarse durante la guerra en un despacho de Londres enviando a miles de soldados a la línea de fuego estampando una firma. Ese es el trabajo de un líder político. Monty consigue ser un auténtico líder. Yo debería estar en esos barcos, en el frente, con los hombres. Llegar incluso antes que Monty. Quiero contarle una historia. ¿Es necesario? Sí. Es sobre el final de la Segunda Guerra Boer, en la que participamos. ¿Tiene algún sentido? 1902. Los Boeres perdimos. Y me tocó reunirme con Lord Kitchener y firmar la paz. Los demás comandantes estaban furiosos. Me llamaron cobarde. Pero yo sabía que ya no había gloria para nosotros, ni para mí, en seguir luchando. Eso solo nos perjudicaría. Es más, ser un gran líder no siempre significa adjudicarse la gloria. A veces uno tiene que aceptar que no puede dirigir todo desde el frente. Usted y yo somos como dos viejos tortolitos mudando el plumaje en una rama, aún capaces de picotear. No estoy picoteando. Está picoteando. Eisenhower me escuchará. Es un hombre razonable, con integridad. Un gran hombre, diría yo. Winston, por favor. No sea un problema añadido para él. Solo quiero hablar con él. ¿Dónde está el general Eisenhower?
Winston. Ike, lamento aparecer sin previo aviso. Quería contarle mis planes para el día de... ¿Sus planes? He reservado una litera en el HMS Belfast. Ese barco se dirige a la batalla. Sé que no estamos de acuerdo en los aspectos de la operación, pero seguro que coincidimos en su importancia. Los hombres deben sentir que la nación está con ellos. Los acompañaré. ¿Es una broma? Ni mucho menos. Por el amor de Dios, no puede ir. ¿Por qué no? Porque si le matan en uno de mis barcos, será mi responsabilidad. El HMS Belfast no es uno de sus barcos, es un barco del rey. No hilemos tan fino. Le he aceptado como comandante supremo de las fuerzas británicas que participan en la Overlord. Pero en la armada hay cuatro hombres nuestros por uno de los suyos. Por Dios, Winston. Pero es un general americano, no controla las dotaciones de los barcos británicos. Yo no intento controlar sus condenados barcos, solo le estoy diciendo que no vaya. Soy el primer ministro del Reino Unido y ministro de Defensa. Iré donde considere necesario para el buen desempeño de mi deber. No puede maniatarme. ¿Maniatarme? Ya he visto esto antes, en la Primera Guerra. Grandes hombres que luchan desde la seguridad de sus butacas. No está bien. Los comandantes deben ver los campos de batalla en persona. Usted no es un puñetero comandante. Esto es por Montgomery y quiere llegar a las playas antes que él. Claro que no. Ni me lo había planteado. ¿Y si le matan? He estado en otras guerras. Es el primer ministro. No podemos arriesgar su vida. Les están pidiendo a 250,000 de jóvenes que arriesguen la suya. Ese es su trabajo, no el suyo. Si quiere que admita y me someta a este peligroso y disparatado plan, lo menos que puede hacer es dejarme ir a la batalla. No me quedaré sentado en Londres de brazos cruzados, oyendo en la radio cómo a ellos los matan las balas alemanas. ¡Iré con ellos! ¡Compartiré su destino! No me pida que patrocine su absurdo número de teatro. ¡Hay una guerra! No le pido que patrocine nada. Voy a viajar a Francia, como primer ministro del rey, a bordo del barco del rey. Y le digo más, el rey vendrá conmigo. ¿Qué? Su majestad y yo estamos totalmente de acuerdo. Debemos estar allí para guiar a los hombres. Y, por supuesto, ni usted ni Monty podrán impedirlo. Tengo que hablar con Downing Street. Se nos acaba el tiempo. Winston, te estaba buscando por todas partes. Un hombre necesita un momento de contemplación antes de ir a la batalla. Tienes que venir. Tienes una visita. Ah. Buenas tardes, Winston. Majestad. Me han dicho que podía encontrarle aquí. Tenía que verle. Es sobre el plan de ir en el barco. Oh. No puedo. Entiendo. Sé que he accedido cuando... Cuando me ha llamado antes, ha sido precipitado por mi parte. Un cambio de soberano en estos momentos sería un asunto grave para el imperio. Y Lilibet solo tiene 18 años. Es muy decidida, pero aún es muy joven. Así que no puedo ir.
Y no hace falta que le diga lo que significaría para la causa aliada que, por desgracia, una bomba le eliminara del mapa. Señor, es que todo está preparado. Además, el riesgo es insignificante. Nuestra presencia sería muy incómoda, Winston. Para todos los responsables de la lucha. Sea esa nuestra intención o no. Lo que se debe hacer es lo que normalmente corresponde a los que están al mando en estas ocasiones. Permanecer en casa y esperar. Yo serví en la última guerra igual que usted. Navegué en un barco, piloteé un avión, caray, fue emocionante. Conozco la emoción que busca. Es un fastidio, ¿no? Creen que eres el hombre más poderoso del mundo. La verdad es que no puedes hacer nada de nada. Mi trabajo es no luchar, no morir. Debo existir. Y ser indulgente. Unir. Dar esperanza. Ese es mi deber. Y también es el suyo, Winston. Mi deber. Póngaselo fácil a Ike y a Monty. No debe ir a la guerra con ellos, Winston. Y no debe ir a Francia. ¿Y bien? Señor, usted es mi rey. Y yo debo hacer lo que me ordene. La angustia de los próximos días aumentará en gran medida para mí. Sí. Además de todo lo que hay, existiera el menor riesgo de perderle a usted. Bien. Debo irme ya. Todos serán aspavientos si no vuelvo pronto. Buenas noches. Gran Bretaña se lo agradecerá. Sé que todos lo haremos, Winston. Siempre. Majestad.
¿Lo ha enviado Ike? Ike me lo ha pedido. Yo he llamado a Palacio. ¿Por qué, Clemmy? ¿Por qué haber hablado conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de verdad a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación conmigo? Lo siento. Me habrá distraído con este asuntillo de intentar ganar una guerra. Eisenhower le envía a su mujer cartas largas los fines de semana, aunque esté a miles de kilómetros. ¿Y por qué no te casas con el general Eisenhower? Un hombre apuesto y más joven, a quien todos consideran un auténtico héroe de guerra. No un viejo león achacoso y apolillado al que le han arrancado los dientes para no asustar a las señoras. Intenta actuar como un héroe, Winston, y tal vez convenzas a la gente de que lo vuelves a ser. ¿Por qué no haces que me disequen? Oh. Dos días para el día de 4 de la mañana. Por favor, siéntese. Señores, estamos aquí para tomar la mayor decisión de nuestra vida. La armada de Overlord ha empezado a navegar. Es el momento clave, el momento crucial. Es el momento en el que debemos decidir si la operación prosigue según lo planeado. Conozcamos las condiciones meteorológicas. El viento, la lluvia, la marea. Veamos el pronóstico. Capitán Stack, el tiempo. Señores, los temores que mis compañeros y yo teníamos sobre el tiempo para los próximos 3 o 4 días se han confirmado. El mar estará bravo. Vientos de hasta fuerza 6. Muchas nubes bajas. Nos han informado desde la estación irlandesa occidental de que el barómetro está bajando con rapidez y una depresión se dirige hacia nosotros. Lo siento, señor. El panorama no es bueno. General Montgomery, ¿qué recomienda? Ya casi no nos queda tiempo. Creo que debemos partir ya. ¿Mariscal del aire? Siento discrepar. Son condiciones pésimas para la aviación. El apoyo que podría proporcionarles con este tiempo sería escaso. Almirante, ¿qué opina usted? Es terrible. Hay que tener en cuenta si es factible desembarcar en medio de una tempestad. Por Dios, mis hombres ya han zarpado. Almirante, ¿cuánto nos queda antes de que sea tarde para que vuelvan los barcos? Puede que 30 minutos. Podría haber otra oportunidad mañana. ¿Stack? Señor, podría haber una breve pausa en las tormentas mañana por la mañana, pero durante las próximas 24 horas será muy difícil saberlo. ¿Qué riesgo prefiere asumir? Que vuelvan. Nos volveremos a reunir aquí mañana a la misma hora. Hasta entonces, recen para que haga buen tiempo.
Ike. ¿Los hace volver? Esto no está planeado con alternativas, sino como una victoria. Y eso es lo que será. Iremos allí. Iremos a por todas y triunfaremos. Porque la verdad, si no ganamos, no sé qué clase de mundo nos quedará. No discreparé con usted en eso. Iremos mañana, Churchill. No puede detenerlo. No. Pero el tiempo quizás sí. Brooke le trae un informe sobre la situación en la costa. Las fuerzas del general Alexander, que ayer arrebataron Roma a los nazis, hoy entablarán el mayor combate de la guerra. La campaña de Italia podría ganarla. El mando supremo aliado centra su atención ahora en la operación Overlord. Puedo hacer muy poco por Overlord. Tengo que dedicar mis esfuerzos a ganar el resto de esta guerra. Me siento como un hombre encadenado al carro de un lunático. Debemos hacer que se sienta partícipe de esto. A los demás políticos también les preocupa. Si la guerra termina este año, podría ser un lastre como mandatario. Sé que usted le aprecia, Smuts, y yo también, aunque no lo crea. Pero está tensando la cuerda. Y no es el hombre que era. Cuando llegas a las aguas mansas, es fácil olvidar al capitán que te guió a través de la tormenta. No he olvidado lo genial que fue en el Blitz. Pero eso fue hace 4 años. Aún sigue siendo un gran hombre. Finn, pero qué idiota. Todos son unos idiotas. Esto está a un espacio. ¿Por qué está a un espacio? Lo lamento, señor. Habrán cambiado el interlineado. Debe ir a doble espacio. ¿Por qué me hace perder el tiempo? ¡Es una estúpida! Lo siento, no lo sabía. ¡Se da cuenta de lo que tengo que hacer! Debo cuidar de las tropas, mantenerlas a salvo. Comida, refugio, equipo. Hay que organizarlo todo. Si dejo que los de suministro se las arreglen por su cuenta, probablemente enviarán sillones dentales en vez de bayonetas. Debo estar centrado. Usted, céntrese también. Winston, ¿podrías venir un momento, por favor? Un gran hombre. No puedo trabajar si estoy rodeado de tanta incompetencia. Les enseñaré a Brooke y a Monty lo que se necesita para ser un verdadero general. Les enseñaré cómo ganan las guerras los grandes hombres. ¡Basta! ¡Cállate ya! Brooke, Eisenhower y Monty están librando esta guerra y tú no haces más que estorbarles. ¡Soy el primer ministro de este país! ¡Exacto! ¡Y ministro de defensa! No saques galones. Te hacen parecer pequeño. Y no necesitas más. ¿Quieres dejar de decirme lo que debo hacer? Perdona, ¿qué has dicho? Puede que me convenga descansar. Yo diría que sí.
Dios mío. Ay, señor. Por favor, por favor, por favor. Haz que llueva mañana. A cántaros. Haz que los cielos se abran y que caiga un diluvio descomunal como nunca se haya visto en el Canal de la Mancha. Que resuenen los relámpagos. Que estallen los truenos y bramen con furia. Que los vientos arrasen las playas y levanten tormentas de arena. Que el mar se agite en subidas y bajadas y maremotos. Convoca a los espíritus de las vastas profundidades. Señor, que anulen la operación y salva la vida de todos los extraordinarios jóvenes de esos barcos. Señor, no permitas que vuelva a pasar. Amén. Un día para el día de. Gracias por venir de nuevo. Siéntense. El tiempo, por favor. Ayer predijimos que habría una breve pausa en las tormentas esta mañana. ¿Desde las 4 de la madrugada? Es así. La nubosidad a 600 metros ocupa 3/10 partes del cielo. El viento es de fuerza 3 y fuerza 4. Si ese pronóstico es exacto, pueden celebrarlo. Estas condiciones podrían perjudicar a los alemanes. No podrán desplegar sus aviones de reconocimiento. ¿Los artilleros tendrán visibilidad? Sí. ¿Monty? El ejército está listo. Es un riesgo enorme. Pero es la mejor apuesta posible. La cuestión es cuánto tiempo se puede dejar algo así pendiendo del azar. Bien, vayamos. Capitán Stark, una fotografía, por favor. Sí, claro.
Usted ha dicho que esta guerra no es como la guerra anterior. Pero esta operación sí que lo es. Mañana morirán nuestros hombres. No deje que ninguno de ellos muera en vano. Que Dios los bendiga. Van a ir. No puedo soportarlo, no puedo. Por el amor de Dios. No puedo. No toleraré cosas así. No puedo dirigir esto. Es un asesinato. Siéntate. No voy a ser capaz de vivir el resto de mi vida con esto en la conciencia. No tienes alternativa. ¿Me has oído? No seré capaz de vivir el resto de mi vida. ¿Es una amenaza? Cuando nos despertemos mañana, 20.000 hombres jóvenes pueden estar muertos. Estás borracho. Esto es lo único que me da paz. ¿De qué te sirve? Deberías avergonzarte. Podría enviar a la criada a la sala de desayuno. Ha habido un accidente. No estamos bien. Solo es un plato roto. Gracias, sí. Y dígale al mariscal de campo Smatch que deseo verle. Gracias. ¿Cómo está? Vamos.
¿Winston? ¿Winston? Los barcos se están reuniendo en el canal. Zarparán a las 17 horas. He pensado que podría ayudarle a preparar su discurso de mañana. Esto ha pasado otras veces, ¿no? Algunas veces. Se deprime mucho y luego se aísla. Todo lo que digas para animarle solo empeora las cosas. ¿Ha llamado a su médico? Su médico suele enviarle al campo un par de semanas. Mañana tiene que dirigirse a la nación. Lo sé. Para decir que estamos ganando la guerra o que hemos matado a miles de personas sin razón. Oh, Dios. Dios santo, señor. ¿Se encuentra bien? Sí, cómo no. Debe ser difícil para usted también. Ojalá él se diera cuenta. En fin, debemos poner todo de nuestra parte. ¿Por qué no me deja hablar con él? He pensado que si nos ponemos todos a una, podemos ayudar a escribir el discurso de mañana. Es un discurso muy importante, Winston. Quizás si se centrara en eso, sería capaz de reunir la energía. ¿Cómo empezamos, señorita Garrett? Les habla el primer ministro. Durante la noche, las fuerzas aliadas, combinadas por tierra, mar y aire, iniciaron un ataque a gran escala sobre las posiciones alemanas en la costa norte de Francia. Este es el principio de la operación de mayor magnitud de esta guerra. Obligará a replegarse a los nazis y significará la liberación de Francia. Miles de jóvenes soldados han saltado a tierra con valentía. Han tomado posiciones en las playas y han hecho retroceder a las líneas alemanas. Eso no lo sabe. ¿Qué? Todo esto ya me lo conozco, Smuts. Lo he visto antes. En Galípoli, en 1915. Un desembarco anfibio a gran escala. Un ataque frontal contra un ejército fuertemente armado. Al principio teníamos grandes planes, Kitchener y yo. No estamos en 1915. Pero la operación se vio recortada por las críticas mezquinas de los comandantes. Una docena menos de barcos. No envíen más divisiones. No necesitan explosivos de alta potencia. Intenté evitarlo. El señor sabe que lo intenté. Tenía que ser una operación rápida. Fue como si hubiéramos enviado a los hombres desnudos a aquellas playas. El arte de la guerra ha avanzado. Sus lecciones se han aprendido. Un cuarto de millón de hombres fueron masacrados en Galípoli. El Imperio me culpó a mí. Yo, que fui su defensor. Pero nadie me culpa con mayor intensidad que yo mismo. Si aquello hubiera triunfado, le habrían tratado como a un héroe. ¡Pero fracasó! ¡Envié hombres a la muerte! ¡Cientos, miles de hombres! Su sangre me cubre las manos. Los soldados cumplen con su deber y nosotros con el nuestro. Debemos vivir con la culpa. Pero vivimos. Y los comandantes todavía no han aprendido. Porque no les interesa aprender.
Ellos se mantienen lejos del campo de batalla y no ven el coste que tiene. Ojos reventados por francotiradores. Piernas amputadas por minas. Sangre en el mar. Eso es lo que ven los hombres. Eso es lo que afrontan. La mitad de los hombres de esos barcos serán cadáveres putrefactos mañana. ¡Basta ya! Mi prometido está en uno de esos barcos. Creo que está. No me lo puede decir exactamente. ¿Cuál es su rango? Es guardia marina. En un destructor. Arthur. Arthur Clayton. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos en Portsmouth. Ah. Dice que cuidará de mí y de mi madre. Mi padre estuvo en la Primera Guerra. Todavía la sufre. No puede hacer casi nada. Arthur dice que cuando vuelva compraremos una casita junto al mar. Que la llenaremos de niños. Y rosas en la puerta. Quiero creer que no acabaré como mi madre y sus hermanas. Con todos sus hombres muertos o mutilados o traumatizados. Quiero creer que todos estarán bien. Que él también estará bien. No quiero oír que el hombre al que amo en unas horas puede morir. Y no quiero oírselo decir a usted. Creía que era el hombre más valiente de Inglaterra. Lo siento. No tengo ningún derecho. No. Usted tiene todo el derecho. Venga. Siéntese. Tengo que vestirme. Necesito tu ayuda. ¿De qué me hablas? Del deber. ¿Te piensas ir? No puedo, ¿verdad? Sé que no he sido un buen compañero para ti desde... hace algún tiempo. Esta guerra lo exige todo de mí. Y no es nada fácil ser un líder. Tampoco es muy fácil estar casada con uno. Debo estar a tu lado y debo apoyarte siempre que lo necesites. Con buen humor e indefectible amabilidad. A veces me gustaría vivir mi propia vida. ¿Harías eso? He tenido que aprender a vivir en tus márgenes. A menudo me he preguntado si habría
otro hombre. ¿Te importaría si lo hubiera? Terriblemente. No te he hecho feliz, ¿verdad? Lo has hecho. A veces mucho. Pero ahora, Gwyn, no sé cómo ayudarte si tú no entiendes qué es lo que debes hacer. El cuerpo aéreo auxiliar femenino. No las hagamos esperar. No, ya voy yo delante. Briggs. Señor. ¿Ha respondido el almirantazgo? Sí, señor. El guardamarina Arthur Clayton está en uno de los barcos que se dirigen a la playa Juno. Está en primera línea. Desembarcará bajo intenso fuego enemigo, señor. Lo siento. Ah. Gracias, Briggs. Señor. Ya estarán muy avanzados. Tantos hombres jóvenes. Como en la última guerra. Apenas son unos niños. Han crecido con esta guerra. Son valientes. Muy jóvenes para saber lo que es el miedo. ¿Qué dirás mañana? No lo sé. Depende de las noticias. No es cierto. Pase lo que pase, debes darles esperanza. Aunque mueran 20.000 hombres, no debes dejar a sus mujeres, madres e hijos pensando que han muerto sin motivo. Debes estar a su lado, hacer que su sacrificio tenga un propósito, hacerles creer que, si Dios existe, ganarán esta guerra. Y yo la ganaré con ellos. Porque ese es mi deber. ¿No es así? ¿Te importa hablar con el cuerpo femenino sin mí? Debo escribir ese discurso. Clem. Luchar es lo que he hecho siempre. Es la esencia de lo que soy. Si hago esto, si pronuncio ese discurso, ya no estaré luchando. No, ya no. ¿Quién seré yo cuando se acabe? Si ganamos o si termina en desastre. ¿Qué seré yo si ya no estoy luchando? Siempre serás el hombre que nos guió a todos. ¡Señorita Garrett! Muy bien, señorita Garrett. Gracias. Winston, acaban de llegar noticias. ¿Los desembarcos? No, Londres. La Luftwaffe atacará con los nuevos cohetes V. Hay que preparar los refugios antiaéreos. ¿Tenemos los aviones para derribarlos? Lo intentaremos. Pero esos cohetes no van pilotados. Son muy rápidos. Si Hitler cree que puede quebrar nuestro ánimo así, se equivoca. Señorita Garrett, necesitaré otro borrador de ese discurso. Oh, por cierto. Ah. Gracias, Smuts.
He recibido este informe sobre el guardiamarina Arthur Clayton. Ha desembarcado con la primera oleada bajo intenso fuego enemigo, pero ha luchado con gran valor y ha sobrevivido. Está sano y salvo. ¡Oh, cielos! Y si me permite, le envía todo su amor. Gracias. Muchas gracias, señor Churchill. Gracias a usted, señorita Garrett. En la sexta hora del sexto día del sexto mes. Les habla el primer ministro. Primero, las noticias de la gran operación que se desarrolla en Francia. Este magnífico esfuerzo coordinado por aire, tierra y mar ha logrado que las fuerzas aliadas hagan retroceder a los nazis y empiece la liberación de Francia. El paso del mar se ha conseguido con muchas menos pérdidas de las que temíamos. El bombardeo superior de nuestros barcos y aviones ha reducido con rapidez el fuego alemán. El valor del general Eisenhower es simplemente inigualable. Todo está organizado como nunca lo había estado anteriormente. Y estamos en alerta hasta las yemas de los dedos. Es una buena frase. Anoche, los peligros se presentaban inmensos. Esta mañana los hemos superado. Esta gran guerra contra la dominación nazi la libran personas normales y corrientes, los soldados, los marinos y los aviadores en combate, y también aquellos que están en casa. Nosotros desafiamos a Hitler con nuestra resistencia y con nuestra fortaleza de espíritu y con nuestro rechazo a ceder ante la tiranía, ante la opresión y ante el mal más temible de la historia. Esta no es una guerra por la gloria. Es una guerra por la libertad. Los alemanes contraatacarán. No sabemos dónde ni cuándo lo harán. Sus nuevas bombas voladoras no tienen piloto. La destrucción enviada en una máquina desalmada. Esta es un arma de cobardes. Y los cobardes no pueden ganar. Debemos afrontarlo con valor, como hacen nuestros soldados. Como los hombres valientes que luchan en las playas, nosotros también debemos luchar en la retaguardia para que cuando ellos puedan regresar, cubiertos de gloria, podamos compartir su honor. Hitler intenta amenazarnos con fuego. Hace 4 años creyó que podía destruirnos con el Blitz. Se equivocó. Y se vuelve a equivocar ahora. Porque no nos derretimos con el fuego.
nos templamos con el fuego, como el acero, y emergemos fuertes y listos para luchar. Hitler ha iniciado un fuego que le quemará y le echará de Europa. Nuestras tropas seguirán luchando, y los aliados seguirán luchando, y yo seguiré luchando hasta que seamos libres. Nosotros jamás nos rendiremos. Y yo tampoco me rendiré jamás. Desearía que fuera whisky. Bueno. ¿Has escuchado la retransmisión? Claro. Has estado maravilloso. Ayer estaba preocupada por ti. Has hecho algo muy valioso al cambiar de actitud y recuperarte. No sé si me he recuperado. La impresión ha sido buena. Nunca desaparece del todo. A veces el color desaparece del cuadro y todo se vuelve gris y monótono y no tengo fuerzas para cambiarlo. ¿Y cómo lo ves ahora? Una mezcla. Pero debo vivir con eso. ¿Sabes? Creo que quizá vaya a Chartwell este fin de semana a pasar unos días en el campo. Para pintar un poco. Es una idea muy buena. El sol cae de una forma especial sobre el lago a mediodía, bajo los sauces. Podría componer un paisaje armonioso. ¿A color? Es posible. ¿Y qué pasa con la guerra? Creo que Eisenhower y Monty lo tienen bajo control, ¿no te parece? Entendería que me dejaras. Yo me dejaría, si pudiera. No quiero que vivas en mis márgenes. Quizá deberíamos, no sé, comprendernos. Pero no debes seguir luchando. He renunciado a luchar. ¿Hablas en serio? Lo más importante en una guerra, si uno lo piensa, es que la gente se sienta verdaderamente unida, confiada, esperanzada. Quizá escriba otro discurso. Creo que voy a andar un rato. ¿Estarás bien? Me apañaré.
Que Dios os bendiga. La Operación Overlord fue una victoria decisiva para los aliados en el frente occidental. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Winston Churchill siguió dirigiendo su partido hasta los 80 años. Es a menudo aclamado como el británico más importante de todos los tiempos.